Constantino, ¿qué fue lo que te ocurrió hace, como aquel que dice, 2 días? Porque esto fue en 2019, ¿no? Sí, el 7 de febrero, además. Bueno, paseando mis perros por esta zona, yo los paseaba habitualmente por aquí. Aquí atrás, sí. Aquí atrás, mirando yo hacia abajo, hacia dirección hacia abajo, hacia mi izquierda, vi una luz que se acercaba. Una luz que en un principio pensé, a los pocos segundos, pensé que era un avión. Cuando me fijé en ella, parecía una estrella de Navidad, sí, de las que se ponen en los árboles, y tenía como un aura alrededor, y era naranja, anaranjado. Me puse a grabarla cuando... Hice el teléfono y empezaste a grabarla. Y bueno, venía como si fuese a pasar por delante mía, y tal y como viene en el vídeo, desaparece en un sitio, aparece en otro, o sea, venía haciendo unos movimientos que yo, vamos... Que... cual fuera lo que fuera, entiendo que se desplazaba a una velocidad tremenda. Si aparecía, desaparecía, aparecía... Sí, claro, claro. Vamos, que no era normal. Y iba a pasar por delante, y en el momento que yo vi que me iba a quemar la imagen del vídeo, lo pasé, sí, a fotografía, y cuando iba a hacer la foto, eso hizo como un pequeño giro y se quedó delante mía, no de forma cenital, no sobre mí, sino delante, a una altura. Esa luz cambiaba. Yo la veía muy pequeña, pero luego hacía pa, pa, pa. Yo notaba un flash como pa, 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 y lo veía grande, que es una lenteja naranja. Uh-huh. Primero hizo pa, pa, una lenteja naranja lisa, o sea, sin nada, no se le veía nada. Lo hizo otra vez y vi una ventana. Lo hizo otra vez y ya la naranja, o sea, la lenteja era lisa, naranja, pero con un tubo. Le veía un tubo debajo. Y bueno, eso empezó a difuminarse y se empezó a venir aquí arriba. Hacia la loma que tenemos detrás. Ahí ya empezó a difuminarse, pero antes de perder yo el color de la luz, vi una persona. Pero lo que comentábamos antes de iniciar esta entrevista es que aquella persona a ti te dio la sensación de que era muy grande. Una persona enorme. Una persona enorme. O sea, yo conforme veo, claro, la perspectiva que tiene, veo que unos hombros, una forma de atleta. Cintura estrecha, espalda bastante ancha, atleta. Constantino, hay un momento en el que cuando se te coloca delante, ¿no?, y empieza, sí, a hacer ese tipo de movimientos, ¿a ti te dio la sensación de que te estaban observando? Sí, claro, sí. Eso yo, en el momento que hace el pequeño giro y se pone encima mía, ahí ya noto yo que eso viene para mí. En el momento que hace, ves que va una dirección y cambia la dirección para venirse y ponerse encima mía, claro que sí. ¿Y qué es lo que te ocurre al día siguiente? En ese momento, a los pocos minutos, la nariz solo, solo la nariz, me escocía como si hubiera tomado el sol. Y o sea, como cuando te vas a la playa y tomas el sol y que te escuece, ¿no? Me escocía. Y al día siguiente eso se me pasó. Y al día siguiente, cuando me levanto, mi mujer lo primero que me dice, ¿ya te has echado mi maquillaje? Era oscuro, vamos, más oscuro. Como si se hubiera quemado. Moreno. Era un moreno oscuro. No era una quemadura. Y luego tocabas la piel y era lisa. O sea, era una quemadura como del sol rara. ¿Y tú crees que eso te lo provocó esa luz? Yo creo que sí. Vamos a ver, que está claro, ¿no? Entiendo que además, después de que te ocurriera esto, entiendo que acudiste al médico. Fui al médico, me hicieron pruebas, me pusieron ventosa. Las ventosas eran, bueno, para el cardio, ¿no?, el electrocardiograma. No daba, porque salía muy movido. Y lo que me dijeron es, me dio el médico, vamos, un papel para ir, que fuese al hospital. Si sigues así, si tú te ves ya, y vamos. He seguido yendo al hospital hasta hace unos días, que sigo yendo. Porque quiere decir que esta experiencia te ha dejado unas secuelas posteriores que se mantienen prácticamente 3 años después. Sí, el zumbido de oído. Y he tenido dolores de cabeza mucho en esta zona. Pero antes de aquella experiencia no te había pasado. No, nunca. Y el zumbido de oído, esto es constante, esto es una constante. O sea, ahora mismo tú y yo estamos hablando, pero tú te callas y... Y suena. Suena siempre. Cuando me voy a acostar, cuando... Una de las circunstancias más extrañas, desde mi punto de vista, ahora me lo dirás tú si es así o no, que se produce a posteriori, es que entran en contacto contigo miembros de la base civil y militar que hay aquí en sí, Badajoz. Sí, ¿no? No, sí. El ala 23 es mixto,
mitad civil y mitad militar, ¿no? Llamé, le dije a la, una chica, me cogió el teléfono, civil, además que se le nota que es civil, y le comenté que si habían hecho algún tipo de maniobra en esta zona. Y la chica me dijo, ¿has visto algún tipo de luz? Le digo, sí. Yo no le quise decir en un primer momento, vamos, lo que pensaba que era un ovni, porque digo, lo que pensé, va a decir que estoy todo jodido y es lo típico. Que se te ha ido la cabeza. Ese me ha ido la cabeza. Ahí quedó la cosa, colgó, y a las pocas horas me llamó un señor que ese sí identificó como militar, porque yo estaba en el ejército y sé cómo habla un militar, ese sí. Y me dijo, vamos, el hombre muy, muy educado en todo momento, que me presentase en la comandancia de la Guardia Civil, y porque me preguntó si tenía vídeos, fotos, etcétera, sí. Le dije que sí, que lo fuese allí a entregar, y fui allí. Fui allí, estuve declarando, tengo, bueno, que tenéis vosotros la declaración de comparecencia, estuve declarando y... Entiendo que te preguntaron qué había pasado... Sí, sí, no, si es que además uno de ellos estaba en el... cuando me estaban... porque esto es una habitación con un guardia civil anotando todo lo que tú dices y te va preguntando y él lo va anotando todo. O sea, lo va formulando en la diligencia, bien. Pues en esa habitación hay una mampara y dentro había gente, vamos, yo no sabía que había gente. Que es guardia civil. Y ya se estaba quedando el guardia civil con todo, el de la mampara, y salió. Y era un mando. Yo lo identifiqué como un mando. Y lo dijo que lo habían visto. O sea, lo hemos visto, naranja. Si esto lo hemos visto. O sea, que hubo en esos días, o en ese día en concreto, hubo más gente que vio aquello. Sí, seguro. Sí. Bueno, yo sé de otro que lo vio y no quiere contarlo. No quiere hacerlo público. Constantino, tú eres piloto, ¿verdad? Sí, de aviación ultraligera, ligera. Pues sabes perfectamente lo que sobrevuela nuestras cabezas en el día a día. Sí, perfectamente. Y ahora vamos a ver los perfiles que tienen. Los autosustentados, que son tipo globo, zeppelin, eso no eran autosustentados. Alas fijas, que son aviones, los típicos aviones que por diferencia de presión, lo que son los alas fijas, no eran alas fijas. La forma de maniobrabilidad, la estructura no es la misma, y un multirrotor tampoco es. Los multirrotores son helicópteros, vamos, hay diversos tipos, diversos modelos. ¿Y si no era esto, Constantino, qué era? Pues dímelo tú. Te vas a decir, ah. Es que no, eso no sé lo que era. Solamente llego a la conclusión de que civil no puede ser. Si no es militar, que los militares no lo reconoce, entonces yo pienso que eso viene de arriba. Además, de hecho, nadie aguantaría una velocidad tan grande y una frenada. O sea, que ese tipo de frenada revienta a una persona, si va dentro de una persona, eso no es humano. Si va tripulado, no es humano, ya te lo digo yo. Las filmaciones aportadas por Constantino Salguero no se corresponden con la intensidad de las heridas tanto en su rostro como en su psique, lo cual me hace pensar que hay algo más, que aquella noche Constantino tuvo un encuentro mucho más cercano con aquella luz y tal vez con aquellos seres. Hay unas imágenes que no han sido difundidas, pero que yo he tenido oportunidad de analizar, en la que se presume que hubo algo más. Y por lo tanto yo me inclinaría a que Salguero fue abducido. Abducido o no, lo que es evidente es que el testigo muestra la prueba de la experiencia, pero también los documentos que avalan que algo le ocurrió, incluida la denuncia ante la Guardia Civil. Algo le atacó aquel día de hace 3 años, algo que marcó a fuego una experiencia que no será capaz de olvidar.